Buenas a todos, bienvenidos a este canal. ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5? No te preocupes, el Tito Black tiene la solución. Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde una skin normal hasta una skin épica a tu completa elección. Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas, además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook. Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador. Así que nada más, chicos, una vez comentado esto, vamos dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega Top Global Lin en esta Season 27. Y sí, hoy traigo a los auténticos gods. Os doy el primer dato. Ambos equipos tienen más de 3.100 puntos de gloria mítica en el primer puto mes de season. Efectivamente, lo que os acabo de comentar, 3.100 tienen más de todos los jugadores que estáis viendo aquí delante. Sé que a más de uno le podrá costar asimilar esto, pero lo siento, chicos, los mejores tops son los que mejor puntuación tienen. Los mejores jugadores son los que mejor puntuación tienen, efectivamente. Probablemente los mejores jugadores con los respectivos héroes no sean los más famosos, los que más canales de YouTube tienen y más visitas tienen. Probablemente sean esta clase de jugadores que tienen más puntos que su recontraputa madre y que juegan 30.000 horas al día. En definitiva, vamos a ver. ¡Ojito! ¡Se mete con todo en la pulapu! ¡La pulapu! ¡No! ¡Está muerto! Consiguen sacar la torre de aquí abajo. Le consigue reventar en medio. En la pulapu se termina muriendo. No puede escapar. ¡Ojo! El lead. Espérate. La carry, 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 la carry. ¡Se le ha ido la pinza para otro lado! ¡Carry, corre, carry, huye! Le tira la ocultación y se larga. Bueno, vamos a ver con qué va a empezar. Vale, ballesta, hacha de berserk. Vale, ok, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ojito! ¡Kill para él! Link que termina sacando de una punzada. Tiene que pegar el salto para evitar que lo terminen cazando. Y de momento, pues la verdad es que bastante bien, 4.500 de oro. Le saca oro, de hecho, al Fredrim, que va 2-1, el bar solamente 1-0, pero le saca oro. Y chicos, por eso os comento siempre, por eso os digo siempre, Lin, Lin, Lin. Esta clase de héroes necesitan mucho escalado. No los vais a ver, ¿veis? No va a pelear objetivo neutral. No va a pelear objetivo neutral, ¿veis? Esto es jugar con cabeza. Esto es realmente ser bueno. Van 4-3, pam, 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 pam. Mira, le tira una... Hijo de puta. Hijo de la remil puta. Se le ha tirado un baqueo y todo el cabrón, ¿sabes? De hecho, le va a limpiar y se va a largar con la primera. Eso, ahí está. Ay. Pues bueno, chicos, hoy vengo un poco hater. Hoy vengo un poco hater de YouTube, ¿vale? Hoy vengo un poco hater de youtubers que solamente juegan un héroe y tal y son muy famosos. Hoy vengo un poquito hater, ¿no? Y bueno, espérate, termina volatilizando por aquí al Cloud. Se va a morir, se muere, pero bueno, explota la DC, te sale rentable y además tienes a Carry que te está rotando por aquí abajo, reventándote la tier 2. Así que te sale mucho más factible. Y además no te va a dar tiempo, o no debería darle tiempo. Ojo, le roba el búho azul. ¡Vemos! ¡Oh! Sí, se lo termina robando. Tira la segunda, escapa, le tira Bakia. Es que menudo vacilón está hecho este, Menudo vacilón está hecho. Bueno, vamos a ver, ojito, le mete la metralleta, la metralleta, la metralleta, la metralleta, la metralleta, la metralleta, la metralleta. Puede reventar al Freddy, carry, metralleta, se mete con todo el lead. Realmente la gira es para la carry. Va a perseguir al Grog, que es bastante débil ante carry. Pues si le mete los stacks, lo mata. Manchada perfecta por parte del Franco y doble kill para la carry. Bueno, ahora tiene pinta de que va a ir a por la batalla sin fin. Llámame loco. No, no, tiene que largarse de ahí. Tiene que largarse de ahí. Ahí ya, olvídate, ya no puedes hacer nada. Y bueno, va a ir a por la batalla sin fin. O al menos es lo que tiene gran pinta. Se debe pillar ahora la espadita celeste. Y ojito, otra kill para la carry. Que termina reventando. Le va a inflar a palos a la IF. Te vas a morir. Pero es mejor morir matando que simplemente morir. Me gusta.
Ojo, que acaban de pillar por aquí al Freddy. Lo único que va a hacer el Link es pegarle a la torre. Sería lo más inteligente. Le esquiva el Taunt. 2000 de IQ. Le vuelve a esquivar de nuevo. Ojito que tiene que esquivarle por si acaso la ultimate, que la tiene ahí guardada. Se mete aquí a por él. Ah, reventada perfecta por parte del Franco. Esto, chicos. Esto es ser top global. Esto es ser top global. 10 a 5. No le saquen una ventaja demasiado grande en oro, seguro que sí. Bueno, en oro tampoco, 3000 solamente de oro. Esto es ser top global, porque los del otro equipo, los de este equipo también son top global. Ojito, acaban de cazar por aquí al Lapula Pumpa Lumpa, que se pasaba de vergas y termina muriendo en manos del Cloud. Y esto, amigos míos, es ser realmente top global, no sacar 50 kills. Esto es ser top global. Partidas ajustadas, ambos equipos a un nivel muy alto, todos con alta puntuación. Esto es ser top global realmente. Pues bueno, vamos a ver. Se desplaza, bueno, a reventar la línea con la batalla sin fin ya, que tiene mucha más capacidad de recuperación. ¡Ojito! ¡Doble kill por parte de la cadita! ¿Pero qué coño ha hecho? ¿Se han matado los dos ahí? ¿Qué mierda se ha hecho la cadita? Vamos a ver, de hecho es cosa mía, la tira un baque. Es cosa mía, la tira un baqueo. Bueno, deja ahí el minion tanqueta. Y es porque lo deja Black, sí, para que se acumule la wave aquí. O se la saque la cadita también. En fin, vamos a ver. Pam, 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 pam. Freddy sabe perfectamente que no lo puede pelear. Está acumulando. Sí, está acumulando. No sé si va a llegar a acumular con la próxima wave que salga por detrás. Que imagino que es lo que están buscando. Bueno, acaban de reventar otra tier 2. Vamos a ver. Pim, pim, pam, pam, pum, pum. Bocadillo de atún. Y 12 a 6 que llevan de momento. No creo que pueda terminar el equipo azul la partida ya, pero al menos se la van a colocar muy a favor de ellos. Bueno, se está pillando. Es cosa mía, va por un filo desesperante. ¿Es cosa mía o va por un filo desesperante? Bueno, el Lord impacta. Solamente le saca la mitad de la vida a la torre. Y vamos a ver qué hace ahora. Pam, pam, pam. Se van a meter con todo. Nah, le revientan por ahí al minion. No puede hacer absolutamente nada de nada. Pero bueno, sigue por aquí haciendo de las suyas, reventándole las waves. De hecho, no le están dejando salir de base siquiera. Van a intentar cazar a la carry. ¡Termina reventando la carry! A manos del Glow, cuadrato de la muerte, aparece el Lin. ¡Es tu momento de brillar, puto! Bueno, bueno, mirándolo así, mirándolo así, no tanto. Se está posicionando, creo que quiere ir a por la Eve. Probablemente si va, si se lanza, va por la Eve. Pero es que mira la cobertura que le están haciendo. Mira el Kaya, mira el Kaya lo que está haciendo. Es que los del equipo rojo tampoco son tontos. Estaba la IF aquí, el Kaya al lado, como diciendo: entra, entra a la IF. Entra a la IF, que sé que la estás buscando. Entra a la IF, que verás lo que te va a pasar. Tengo un regalito para ti por aquí, Tengo un regalito, ¿lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Y bueno, nada más, de momento. Ah, no, vale, rugido maléfico. Pensaba que iba a ser filo esperante, pero no, filo maléfico. Verdad, rugido maléfico, no lo había pensado. Ojo que se puede meter con toda. Va a intentar reventar al Cloud. Le va a intentar meter el combo. Finalmente no, porque no le impacta en medio. Bueno, ojo, madre mía, Dios, cómo pega los saltos por aquí el todopoderoso Lim. Vamos a ver, Windtalker que le acaba de enchufar. Kill, finalmente para el Lim. Vamos a ver si consigue sacar algo más. Puede matar al Cloud, termina matando al Cloud. Raja doble para el Lim, que puede ser tripleta. Vamos a ver si consigue sacarse esta kill. La tripleta, tripleta de la jipeta para el Lim. La Eve que termina sobreviviendo, pero a duras penas tiene que escapar. Hostia, la acaban de ver. Te vieron, te vieron, te vieron, te vieron, te vieron. Corre, corre, nah, está fuertísima. Pues nada, timing para limpiar y reventarle la base. Che, con esta wave creo que sí. O sea, bueno, son 4 segundos, 3, 2, 1, Grok. Pero es preferible reventar la base. O sea, es preferible sacar las torretas inhibidor. Bueno, van a aparecer el resto, va a aparecer el Cloud, va a aparecer el Fredrin. Pero aquí ya deberían de replegarse y tirarse directamente a por... Y tirarse directamente a por el Lord, ¿no? Pues bueno, nada más. Se va a inflar a palos por aquí al Lord. Pim, pim, pam, pam, pum, pum. Bocadillo de atún. Y el Lord es para el equipo azul. Ahora sí que sí, le sacan 8000 de oro. Que es que, joder, con lo que acabamos de ver, es que incluso 8000 de oro se te hace como poco, ¿no? Se te hace como, joder, solo 8000 de oro. En fin, lo que quiero saber es qué cojones va a hacer con esa ballesta. Es lo que más me llama la atención. Es lo que me gustaría saber. Me gustaría saber qué es lo último que va, o que se planea, o que se planea buildear de alguna manera. Me gustaría saberlo, me gustaría tener esa info. Me gustaría que haga full build. No sé si va a hacer guadaña de corrosión, o mete un cambio de última hora y mete una inmortalidad, o mete un filo desesperante. Me intriga mucho saber qué va a hacer al final. Vale, se lo vende la ballesta.
Ojito, se vende la ballesta y se pilla la cazadora de gansos. Digo, la cazadora de demonios. Bueno, deberían pasar por aquí. Aparece por la espalda el calla, pero no puede hacer nada. Lo dejan quemado en el sitio. Termina saliendo la kill finalmente para el Lee. Va a meter la última y puede meter el cuadrilátero de la muerte. Pam, 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 pam. Mete el combazo doble. Va a intentar cazar. No, GG para el equipo azul. GG para el Lee. Y pasamos al siguiente. Y bueno, chicos, pasamos por aquí a la parte número 2 de cómo juega Lin top global. Este es el top 4 global, ¿vale? Este es el cuarto mejor Lin del mundo. Ojito, espérate, cuadrilátero de la muerte. Pam, pam, pim, pim, pam, pam, pum, pum. Bocadillo de atún, se quiere meter. ¡Ah! Buenísima, el último de Wangwan, el último segundo. Le va a caer a todas los putazos a Xavi. Lo van a intentar reventar debajo de la torre. ¡Le cae! ¡Le calla! Le pega el latigazo. ¡Dale con el látigo! ¡Dale con el látigo! Bueno, solamente los más antiguos conocerán esa canción. Los que sean antiguos en el reggaetón, por favor, que dejen abajo el comentario de que lo han pillado. Pues bueno, vamos a ver, ojo, le pega el salto, termina reventando finalmente la Beatrix. Bueno, se nos vuelve el calla por otro lado y poquito más. Bueno, pam, 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 por cierto, van todos de squads distintas, ahora que lo pienso. ¿Le va a intentar entrar? ¿Puede ser? ¿Puede ser que le intente entrar? A ver, no sé por qué lo hace, pero creo que se la está jugando mucho. O sea, le va a pegar un salto y te va a hacer... Es que... Hay que ser Caranchoa. ¡Racha de bajas para Lin! Es que hay que ser Caranchoa, es que... No, no sé, ¿qué pensabas que iba a pasar? ¿Que le ibas a matar? ¿Que le ibas a quitar el bufo? Pero ¿cómo puede ser tan Caranchoa el Yuuzhan? Bueno, saca la kill por otro lado sobre el Grog. El Amon, el jamón, que lo acaba de ver. Le va a intentar robar. Ojo, le quiere pegar el uno para uno. Se van a pegar... ¡Uf! ¡Peligroso! ¡Ojo, espérate! ¡Le han metido perfecto el cuadrilátero de la muerte! No, salsa ahí. ¡Se terminó escapando! ¡Se terminó escapando! ¡El escapista le llaman, papá! ¡Se terminó escapando! Viene el Yuuzhan como... ¡Ey, vamos a buscarte! ¡Se terminó escapando! ¡Buenísima! ¡Ey! ¿Cómo que he bloqueado? Yo no he bloqueado nada. Me imagino que habrá sido él. O sea, no. Será un bug, ¿no? Será él el que ha bloqueado. Yo no he bloqueado a nadie. La puta madre. Bueno, nada más. Vamos a ver. La ballesta, el hacha de Berserk. Está haciendo la misma build, muy similar a la del primero. Hay que comentarlo. Es muy similar a la build del primero. Pero bueno, vamos a ver qué se plantea ahora. Pam, 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 pam. Ojo, Yuuzhan, ¿quieres morir otra vez? ¿Dragón pendejo? ¿Eres un dragón pendejo? Efectivamente, eres un dragón pendejo, Yuuzhan. ¡Eres un dragón muy pendejo! Y además lo acabas de demostrar. Pues bueno, le acaban de reventar la torre de bot. Creo que esto va a ser una estompeada brutal. Van 13-2, le sacan 5.000 de oro en el minuto 5. Bueno, ya 6. Y van a casi una media de 1.000 de oro por minuto. Lo van a tener muy complicado. Y bueno, le van a reventar aquí la torre de medio. Pim, pim, pam, pam. Para casa, compa. ¿Eh? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer guadaña de corrosión o es una imaginación mía? ¡Nah! Tiraron derrota, chicos. Pasamos a la parte 3 y vamos a ello. Y bueno, chicos, pasamos por aquí a la parte 3 de cómo juega Lin top global. Porque en la segunda, joder, le ha metido una estompeada que han tenido que tirar su render, pero rapidito, ¿eh? Por cierto, ¿es un Barat línea de experiencia? Efectivamente, es un Barats línea de experiencia. Y están jugando un Jarith. Dime que el Jarith es línea de oro. Efectivamente, el Jarith es línea de oro. Pua, cómo me encanta castear. Cómo me encanta castear con muchos jugadores con muchísimos puntos, de verdad. Me puto encanta. Me encanta castear. Castear a jugadores con muchos puntos. Porque juegan al puto meta real y no al meta de mierda que se juega en Occidente. Bueno, le termina sacando finalmente la tortuga con la ultimate, con el combito de ultimate, y termina fulminando al Martis. Lo manda directo al cementerio. Y otra kill más para los chicos del equipo azul. 3-0 y tortuga. Así me gusta. Como me encanta castear a jugadores de 2000 puntos de gloria mítica, porque juegan al meta real y no juegan gilipolleces de mierda que se juegan en Occidente. Como me encanta castear a top globales de verdad. Como me encanta jugar, castear a jugadores buenos de verdad. ¡Let's go! Pues bueno, después de cantar un poquito,
Vamos a seguir con el casteo. Pan, castañazo que le pega. Deja al pollo. Que al pollo sé que lo ha dejado. Al pollo lo ha dejado para irse al Kentucky. Al Kentucky Fried Chicken. Lo ha dejado a fino. Ojo, que puede inflar a palos al Brody. Brody, Brody. Vas a cantar una nueva canción con Ozuna. Racha de bajas para el Lin. Que termina sacándose. Racha de bajas para el Lin. Que le termina sacando, por cierto, cómo va el Harid. Mira cómo le gapea al Harid. Mira cómo le gapea al Harid, línea de oro. Para que veáis, chicos. Que luego me encuentro algún comentario de Black, vas fumado con las tier list, metes a Harith en línea de oro. Pues por supuesto, mira, lo va a matar, pim pam, pim pam, pim pam, ultimate, pollo frito. Y doble kill para el Harith, línea de oro. Exactamente, chicos, ese pick vale. Otra cosa es que los occidentales seamos unos putos inútiles, imberbes, que no lo jueguen. Pero bueno, cositas, poco a poco aprenderemos. A palos aprenderemos algún día, espero yo. Espero que a palos algún día aprendamos en Occidente a llevar esos picks, sinceramente. Ojalá algún día a palos aprendamos, mundial tras mundial, pero bueno, poquito a poco. Pues bueno, vamos a ver. Le van a intentar robar y mira, le tira un emoji como diciendo, ah, me queréis robar, espérate. Ojo, no va a entrar a robar. Tira la ulti, perrón. Nah, se murió. Esta vez no la ha salido. Esta vez meter cabra no la ha salido, ¿eh? Se han metido, la han invadido y la han matado. Le hacía falta el Barachai, pero bueno, se la quería jugar, pues nada. ¡Ojo! Lo estampa contra la pared. ¡Uah! Le salva el pollo. De hecho, si se hubiera ido con el Kaya. Aquí debajo de la torre, en vez de habérselo tragado con la ultimate. Lo hubiera matado 100%, creo, por los tiros de la torre. O sea, tenía que haberle tirado la ultimate después de haberlo metido debajo de torre. Pero bueno, cosas que pasan, chicos. Los mejores players tampoco son perfectos. Aunque tengan aquí un win rate de un 80%, los mejores players no son perfectos. También cometen errores, joder. Si no, pues estarían jugando en la MPL. Porque estos todos son de Indonesia. Estarían jugando en la MPL. Aunque bueno, a lo mejor están jugando en la MDL. Cosa que tampoco sabemos, ¿no? A lo mejor alguno de aquí es la cuenta secundaria de algún jugador de MDL, que también puede ser. Que para que no sepa que lo que es la MDL, es la segunda división de Mobile Legends. O sea, de Filipinas o de Indonesia. Ahí tienen primera y segunda división. En Occidente, de momento, daremos gracias con tener una primera división y ya está. ¡Ojo! Termina cayendo finalmente a manos del mamadísimo. ¡Oh! ¿Le va a estampar? Sí. Pero ya lo tenía listo. Tenía listo ya el salto. Bueno, acaban de reventar la torre. El Martis está muy cabreado. Dime que el Martis está jugando. El Martis está jugando con emblemas de jungla tank. Ay, Dios mío, de verdad, por favor. ¿Cuántas veces me he soñado con jugar en este puto server donde la gente no juega puta mierda fuera de meta? En fin. ¡Revientan al pollo! ¡Ya me ha sacado finalmente! ¡El buff azul! ¡Va a meter ahí el combo perfecto! Bueno, se puede salir, de hecho. Vale, espérate, llega el Kaya para ayudarle. Va a intentar atizarle por ahí al Fredrin, que le puede haber metido el taunt. Va a aparecer, le va a meter la última y lo puede estampar contra la pared, lo va a estampar contra el compañero. ¡Buenísima la jugada! Cae el castañazo por parte del Xavier, mucho daño, pero finalmente termina muriendo en manos del Xavier. ¡Buenísima la jugadita! Y bueno, lleva a de Berserk. De momento va a ir, imagino, ahora por la batalla sin fin. ¿Os dais cuenta de que todos los... O sea, los main lean se hacen... Todos los main leans se están haciendo esta build? O sea, si os fijáis, el primero se estaba haciendo esta build. El segundo se estaba haciendo esta build. Pues chicos, ya sabéis. ¡Saquen el bolígrafo! ¡Tomen nota y apunten, pendejos! ¡Saquen el bolígrafo! ¡Tomen nota y apunten! A ver, tiene la ultimate, si le hace falta. Liada que ha tenido. Dios, ha fallado la retri, Ha fallado la retri. Se la ha robado por eso, porque ha fallado la retri. Pues bueno, cosas que pasan también. Los top globales también tienen fallos. Le acaba de enganchar con la última. No sé si le va a meter. No sé si es del todo buena esta, Esta no es buena. Nah, se termina muriendo. Él ya lo sabía. Nah, le está dejando que le pegue, pero porque le da igual. Va a llegar por aquí el Lin, va a intentar bajarlo, pero yo no sé hasta qué punto lo va a poder. Le va a dar tiempo, vale, perfecto. Le da tiempo, saca el shutdown. Creo que se tenía que haber largado el Fredrin. Pero bueno, yo creo que el equipo azul va bastante sobrado. ¡Qué hijo de la remil putas! Mira lo que le hace. ¡Qué cabrones, de verdad! O sea, ya, yo creo que el equipo azul sabe, tiene muy claro que gana. Yo creo que el equipo azul está de cachondeo y tiene muy claro que gana.
Bueno, me imagino que no tendría la retri. No sé si le va a pegar un salto. Vale, le tira. Ahora sí le tira la retri. Cosa más rara, ¿no? Pa, 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 na. Lo termina volando, le pega ahí el salto luego. Consigue esquivar por ahí. ¡Ay! Le termina matando finalmente al Martis. Asesinato doble para el Link. Y ya le faltan nada y menos para poder sacar la batalla sin fin, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Se va a inflar a palos al resto. No sé si va. Puede ir a reventar la torre y luego a por ellos, ¿eh? En verdad es buena opción. Puedes matar al pollo o al otro, o al que tú quieras, o al Fredrin. ¡Ojo! Se va a meter con todo. Te voy a reventar finalmente al Fredrin. ¡Otra kill más! Mega asesinato para el Lin. Y sigue jogando muy tu bonito. 7 a 1, 5 asistencias. Ya tiene la batalla sin fin. Y el Windtalker que de momento no se lo pilla. Bueno, este ha optado por... ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Pero bueno. Relaje sus dedos, señor. Relaje sus dedos, señorito, por favor. Relaje sus deditos. Bueno, vamos a ver, le pega por aquí una punzada. Lo va a intentar. Si lo consigue no capear, a lo mejor. Si lo consigue no capear, ahí lo mata. Pero bueno, le va a intentar robar el buff azul, lo cual es muy importante para él, no sé si tiene la retri. Bueno, si tiene la retri, pues se la gasta ahora. ¿La tenía? Sí, la tenía por si acaso. Ok. Pues nada más. Putazo que acaba de pegarle por aquí. Pim, pim, pam, pam. Vamos a ver qué más se va a buildear. Ah, ahora sí viene el Windtalker. Ahora sí debería de venir el Windtalker. Pero bueno. Nada más, se va a inflar a palos al pobre bufo rojo que está diciendo: ¿yo por qué? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Por favor, paren, no me peguen. 16 a 6, 10 kills que le saca el equipo azul, equipo rojo. Aproximadamente casi 6.000 de oro. Y pues podría ser una buena oportunidad para baitear este lore, ¿no? O sea, es una buena oportunidad al menos para baitear. Para baitear, porque yo creo que no están muy interesados en hacérselo. Ojo, el Harid que se mete con todo. El Harid del Xavier. Disparo de francotirador en el pecho. Puede matar. Finalmente saca la kill. El Lin va a intentar matar al pollo. Bueno, se coge. Bueno, ahí esa espada no llegaba. Ojo, doble kill. Que mete la punzadita por ahí. En línea. Qué cabrón. Mete la segunda y luego la primera para escaparse. Y luego se va a hacer el Lord. Clarísimamente, terminan explotando los unas. Se va a meter con la última y del Harid. Y lo explotan debajo de todo el resto del equipo. Harid, línea de oro no sirve. Aquí lo tienes, 8-2. Vuelve a decirme que Harid, línea de oro no sirve y que no es meta. Otra cosa que por aquí en este lado del mundo no lo juguemos mucho. Pero el pick sirve y es tremendamente fuerte. Pero bueno, cositas. Vamos a ver, ojito que le queda la punzada. Termina cayéndose por ahí el Martis, pim, pim, pam, pam, pum, pum, bocadillo de atún y otra torre más para el equipo azul. Ese taunt era bueno, pero el Lin se mueve más rápido que... ¿Más rápido que...? Vale, se mueve más rápido que chancla de mamá cabreada. Vamos a dejarlo en eso, se mueve más rápido que chancla de mamá cabreada. Pues bueno, va a pushear por aquí abajo para que impacte también junto con esta wave de aquí arriba, que está ahí a fuego el Lord. Debe caer esa torre. Se mete por aquí. El Lin por aquí, paciente para dar vueltas. Se quiere meter con la segunda, pero brother, ¿pero qué estás haciendo? Vale, le consigue baitear todo al Martis. Le va a perseguir, le puede intentar matar. No se va a meter, sabe que si se mete el Martis le da un revoleo y lo mata. Ojo, ahora sí que sí, le ha frenado el suficiente tiempo el Kaya. No sé si se va a meter, a ver, tiene poca vida. Pero meterte ahí es un suicidio y lo sabe perfectamente. Meterte ahí es un poco un suicidio. Y pues lo mejor es robar. Ojo, jungla, espérate que el Harid va full psicópata. El Harid va psicópata. Madre mía, los escudos del Harid. Dios, los escudos del Harid se va a tragar por ahí. No, Ozuna se muere antes de que se lo trague el Barats. Ve, se va a meter con todo el Fredrin. Recibe mucho daño la última y Fredrin no la tendría, me imagino. Ojo, termina siendo liada, tremenda reventada que ha pegado. Ojo, doble kill que termina sacando tripleta de la chipeta. Punto. Intentó hacer segunda primera, pero bueno, finalmente pues no le salió. Dejó a la Eve muy tocada, pero casi. Y Dios, tremenda paliza, 27 a 7 que le están pegando de momento. Paliza espectacular, pero vaya puto nivelazo, colega. Vaya puto nivelazo, ojito, kill que se termina sacando el Harith. Vaya puto nivelazo que se están sacando. Vaya puto nivelazo que se están sacando. Ojito, le pega un saltito aquí, otro allá, le explotan. Bueno, un poquito de todo. Pero lo que no pasa es que se muera. Si algo no está pasando aquí, es que se está muriendo el Lin. El Lin no se está muriendo, eso desde luego. Bueno, revientan al Martis. De hecho, creo que pueden terminar incluso sin... Creo que pueden terminar incluso sin... Ojo, le puede intentar reventar. Ah, a punto de pillar
al Fredrin, pero no, se termina muriendo. Ojito, mucho daño, el pollo que tiene que meterse dentro de la base. Tiene que echarse un poquito de agüita para no quedar hecho pollo frito. Bueno, el Nexo está tremendamente tocado, solamente quedan tres jugadores, Yves, Fredrin y Diggy. Pero que no sé yo si... Yo creo que sí deben poder aguantar. Con la Yves creo que sí pueden aguantar, a menos que vayan a all-in dentro. A menos que hagan un all-in ahora con esta wave. Espérate. Tiene que tirar. Revientan el Nexo. GG para el equipo azul. GG para el Link, que se marca una partida impecable. 11 bajas, 2 muertes, 9 asistencias. Aunque el MVP se lo lleva clarísimamente el Harith, porque ha jugado más God. Eso no lo niego. De hecho, ¿cuánto daño ha hecho el Harith? 30% del daño. Más que casi cualquiera de C de media. Pues bueno, chicos. Nada más. Hasta aquí llegamos con cómo juega Top Global Lean en tres partes. Y la verdad, una auténtica locura. Todos los jugadores que hemos visto aquí rondan los 2000. El primero tenía 3100 de gloria mítica y el resto 2000 de gloria mítica. Y aquí, chicos, tenemos la diferencia entre ser un buen player y ser... pues bueno, y ser otra cosa. Y nada más, chicos, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram, de Twitch y Twitter, de Instagram, tenéis por abajo el cuadro rojo para suscribiros a la campaña activa de YouTube. O si queréis que se acabe el vídeo, siempre cuando hagas otro vídeo, dale a like, suscribíos y hasta la próxima.